Dice. Se sabe que dos alumnas de la asignatura de matemáticas sacan de forma independiente el primero 1,65%. La probabilidad de que vaya A es 0,65. Y el segundo un 35. La probabilidad de que vaya B es 0,35. Dice, tomando la sala un día de clase, calcula la probabilidad de que haya asistido de forma independiente, es lo más importante. Es de la primera pregunta. Independiente, que es la probabilidad de la intersección, es lo mismo que A por B. Con la probabilidad de A. Que de hecho creo que es en el primer apartado. Sí, pero me hace falta para que me gusta. Nos da 0,2975. Ahora te pregunto. Que ninguno haya asistido a clases de 10, eso es la prioridad de que no A y no B. Por De Morgan, esto es la probabilidad de no A unión B. ¿Vale? Que es 1 menos la probabilidad de la unión. ¿Ok? Un momento. Solo tiene que saber por De Morgan. Ah, vale. Y la y A unión B se consigue con el apartado anterior, así que. Ajá. ¿Ya está? Sí, sí. Para que estén dormidos. La de la unión E, la probabilidad de A más la de B menos la de la intersección. La 0,9025, entonces esta sería 1 menos 0,9025, que no me equivoco. 00975. 00. No, esa es la tuya. O sea,